Vamos a continuar con este tema. Vamos a hablar con eh, nuestro colega, con Martín Sienzarski, eh, que justamente viene siguiendo el tema del transporte acá en San Miguel de Tucumán. Uh -huh. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, Gaby, Buen día, Andalecio. ¿Cómo están todos? Buen día para todos. Gracias por, por acompañarnos. Bueno, contanos un poco. Eh, vos tenés todos los números. Eh, sobre el argumento de, del pedido este de aumento de los empresarios y qué ánimo hay en el Consejo. A ver, eh, pasando los ánimos en el Consejo, están a la expectativa de que ingrese el pedido formal este, con este, esta nueva solicitud de incremento. Este, en el Consejo Deliberante para llevar el boleto de colectivos a 27. Eh, pero los empresarios lo dejan bien en claro que la madre de las batallas, eh, en este caso, tanto en el Consejo Deliberante como en el Poder Ejecutivo de la Provincia, que recordemos, el Consejo fija el boleto en las 14 líneas eh, de la capital y la provincia es la que fija eh, los boletos, la tarifa para las 56 líneas que conectan las 18 intendencias con la capital y con las demás localidades de la provincia. Sí. La madre de las batallas no va a ser la suba de la tarifa, sino que eh, va a ser eh, la lucha para sostener los subsidios. Recordemos que cuando comenzó el año en enero y hasta mediados de febrero, el colectivo costaba 9,35 en la capital. Qué Era el viaje va. mínimo. Después, en febrero se lo subió a 12,50, en septiembre pasó a 15,50 y ahora está la solicitud de elevarlo a 27. Cierto es que cada vez que se solicitó, tanto en el Consejo como en la provincia, un incremento de tarifa, nunca se concedió la tarifa que se solicitaba. Sin embargo, de 9,35 hasta 15,50 acumulamos un 64% de aumento en lo que va del año y en el caso de que. Tanto el Consejo Deliberante como la provincia tomen la decisión de otorgar este, esta suba de 20, a 27 pesos, estaríamos hablando de un acumulado en el año del 188% de aumento. Ahora, pasando a la eh, minucia de los subsidios, para explicar sí, bien cómo ver, es esta torta, a ver, a ver, todo esto comienza, es? la discusión por los subsidios eh, en septiembre, que es cuando el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Duhopne, eh, había anunciado que como parte de las metas para poder hacer un presupuesto 2019 que eh, esté acorde a los mandatos. Este, del convenio firmado con el FMI para solicitar nuevos préstamos, tomar nuevamente deuda a nivel internacional con el Fondo, eh, entre los requisitos estaba el llamado eh, déficit primario cero. Bueno, claro. para poder alcanzar ese objetivo hace falta la tijera. La tijera del macrismo vio con hermosos ojos los casi 100.000 millones de pesos que incluye la cartera de distribución de los subsidios. Ahora, parte del reclamo de los empresarios durante. El kirchnerismo era que la distribución de los subsidios era inequitativa. Uh -huh. Bueno, el macrismo se encargó de sostener esa inequ inequitatividad en la distribución Inequidad, de los subsidios. Claro, Inequidad, vos decís, perdón. Eh, entre, entre Buenos Aires y el resto del país, ¿verdad? Entre Buenos Aires, hablamos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires uh -huh. y eh, el conurbano bonaerense claro. respecto al resto de las provincias uh -huh. del país. De estos 100 mil millones de pesos. Eh, únicamente 22 mil millones de pesos se distribuyen entre 23 provincias. Los otros 78 mil millones se quedan en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que incluye 41 intendencias. Claro, claro que allí se distribuyen en tres transportes, uh -huh. subte, trenes y colectivos. Ahora, claro. si vamos a analizar eh, esa cifra, eh, en Tucumán... Se reciben por mes aproximadamente entre 1.750 y 2.100 millones por mes de subsidios que eh, se asignan por, eh, por dos ítems. Uno es el sistema SISTAO, que es el Sistema Integrado de Transporte Automotor, y el otro es el CCP, que es la Compensación Complementaria Provincial, un nuevo subsidio creado durante el Kirchnerismo para intentar compensar esta inequidad. Este, ahora, estos, a estos se suman unos aproximadamente 20 millones mensuales que reciben las empresas que prestan servicios eh, en las líneas interurbanas, uh -huh. eh, que lo asigna la provincia, estos 20 millones, sí. por la emergencia de transporte público en la provincia. Uh -huh. Ahora, cada vez que, si hacemos la comparación, cada vez que un vecino de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano pasa su tarjeta, eh, sube, cuando toma este, un colectivo, eh, recibe un subsidio equivalente a 14,41 centavos, 14 pesos con 41 cada vez que pasa la tarjeta. ¿Qué pasa aquí en Tucumán? Cada vez que uno pasa a la ciudadana, recibe 7,29. Ahora, si el transporte colectivo está a 13 pesos este, en Buenos Aires, uh -huh. la tarifa mínima, que es hasta 3 kilómetros, y reciben cada vez que pasan la tarjeta 14,41, en Buenos Aires el servicio sale 27 pesos. Ahora, aquí en Tucumán, con los subsidios que hay, con 7,29 pesos, cada vez que uno pasa a la tarjeta ciudadana, son 7,29 en subsidios de la nación. Eh, cada vez que esto se. Esto nos da perdón, la pauta de que uh -huh. a 15 pesos en realidad el boleto está a 22. Hay un retraso en la tarifa en claro. cuanto a los subsidios uh -huh. con Buenos Aires. Al margen de toda esta discusión, cuando esto se lo elimina, eh, es que los empresarios del transporte dicen el boleto tiene que estar a 40 pesos para poder sustentar esta diferencia. Los ánimos en el Consejo Deliberante eh, no son los mejores porque entienden que eh, es demasiado pagar un costo político tres veces en un año el costo claro, político de claro. dar aumentos. Uh -huh. A comienzos de año estaba 9 con después lo subieron a 12,50, con y después a 15,50. con dice, Nos dicen de hecho desde la producción Martín uh -huh. que estaban hablando con eh, varios concejales para que salgan ahora al aire y que dijeron que por el momento y hasta tanto no sea formal el pedido del aumento, como vos decías que no se había formalizado uh -huh. aún, no va a hablar ninguno. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Lo que se nota de lo que vos decís que quieren esperar y unificar Recordarse, un discurso claro. me imagino respecto de lo que puede ser otro pedido de aumento y otro incremento no de la tarifa sobre todo la discusión de esto va a estar en eh, lo que va a definir eh, la intendencia lo que va a definir la gestión del intendente de cambiemos en la capital Germán Alfaro porque cada vez que ingresa una solicitud este, para que suba el precio del colectivo en el Consejo, los concejales de la Comisión de Transporte, presidida por él, al perovichista Loza, remiten un pedido de informe este, eh, a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad. Y es la Subsecretaría de Tránsito y Transporte la que envía un análisis y es la que fija una recomendación de tarifa. Es decir, en el caso... Eh, uh -huh. Del primer aumento que se dio en el año, fue la municipalidad la, la que recomendó que el boleto estuviera entre 11,90 y 12,50. ¿Hay mm, un finalmente... trasfondo político acá? Eh. Hay un trasfondo político, sobre todo porque, y aquí está la cuestión, eh, para evitar que haya estas descompensaciones tarifarias, eh, parte del acuerdo para que se apruebe el presupuesto en el Congreso, entre diput primero en diputados y luego en senadores, claro. fue que, bueno, para evitar esta situación se iba a crear un fondo de compensación claro, que iba a alcanzar hasta que 6 mil millones. Uh -huh. Esto se distribuye eh, a Piachere de Guillermo Dietrich. Dietrich, que es el Dietrich, ministro de Transporte de la Nación. Ahora, además de esto, se está hablando de a compromiso un acuerdo de la Nación con los municipios que tiene el macrismo, que tiene el Cambiemos, claro. para entregar otros fondos que eviten como un suplemento en subsidios, que eviten que en esos distritos el boleto suba de manera escandalosa. Claro. Esa este, esa cartera aseguraría, claro, si es que se asigna ahora. 600 millones a la municipalidad para asegurar que en la capital al menos claro. el boleto se quede entre 18 y 22 Mi, pesos. Imagínate el año que viene, año electoral, mm. imaginémonos que en San Miguel de Tucumán el boleto se quede, como vos decís, consiga en 22 pesos, el municipio sí. eh, y se quede en, en torno de lo que está costando ahora, o quizás apenas un poquito más, y que de repente se, se encarezca muchísimo. Eh, eh, a nivel provincial. Exactamente. Es un costo. Lo que pagar, da eh. la pauta de cómo se va a resolver esta cuestión es que es que sucedió eh, el último año electoral que hubo incremento de subsidios. En 2015, cuando eran las elecciones nacionales por el cambio de gobierno, que terminó siendo el cambio de gobierno. Eh, para evitar pagar el costo político de dar un aumento en 2015, en diciembre de 2014 se reunieron los concejales, fijaron la tarifa que entra en vigencia a partir de enero de 2015 para claro. que en enero de 2015 quede fija la tarifa, tarifa que estuvo a su, subió a 3 pesos y luego se la pasó a 3,90, evitando que se plantee esta discusión en pleno año electoral. Ahora, claro. si uno pasa a analizar el incremento de la tarifa, la evolución eh, de la tarifa en los, últimos, en los últimos cinco años da la pauta de... Lo que significó la inflación desde mm. 2012 hasta acá. En 2012 viajar en colectivo en la capital salía 2,50. ¿Qué baro! 2,50. En 2013 pasa a 3 pesos, en 2014 pasa a 3,90. En el mismo año se fija la tarifa para el año siguiente y en 2015 pasó a 4,83 y a partir de ahí empezó, en 2016, 6,95, una tarifa que nos parece más familiar. El año pasado pasó a 9,35. Boleto que seguimos pagando hasta enero y medio de febrero de este año, luego pasó a 12,50, 15,50 en septiembre, y ahora estamos a la expectativa de ver cuál es la resolución política claro. que se le da a esto, eh, y sobre todo a la espera de que Nación pueda comprometer estos fondos que tendría prometido en charlas eh, todavía informales, porque no hay un acta que implique que va a asignar estos fondos extra la Nación para con el municipio de Alfaro, para evitar que la tarifa se descontrole de esta manera. Martín, cambiando de tema, eh, bueno, el consejo siempre es noticia, ¿no? ¿Y qué va a pasar hoy? Esta tarde a las sí. 6 de la tarde. Eh... Se produce el acto de asunción de las nuevas autoridades de la mesa directiva del Consejo Deliberante. Recordemos, Armando Roque Cortalesi va a asumir al frente su segunda gestión uh -huh. como eh, presidente del Consejo Deliberante, esta vez acompañado de Dante Losa en la vicepresidencia primera. Sí, que cesó su mandato. Es el único cambio en la mesa, cesó el mandato del concejal eh, peronista José María Franco. Uh -huh. Y se, sí se mantiene la vicepresidencia segunda, María Belén Cruzado Sánchez. Una buena noticia en cuanto a la paridad de género en la capital, porque. Antes de esto había pasado una década hasta que una mujer formó parte de la mesa directiva uh -huh. del Consejo de la Capital. Eh, el acto de hoy para que sí. asuma eh, de vuelta el presidente Cortalesi. Cortalesi en el Consejo se da en medio de... Eh, otras dos situaciones uh -huh. conflictivas. Por un lado, porque los concejales de Cambiemos insisten que la sesión de la semana pasada, del martes de la semana no pasada, tuvo validez, dicen, no, no tuvo validez según ellos, porque no había quórum al momento de la votación. Sí. Los peronistas insisten en que si alcanzó el quórum, perdón, porque eh, terminaron triunfando, eh, se terminaron imponiendo en los números uh -huh. y habían votado seis concejales de Cambiemos, uh -huh. por lo que ellos aseguran que el quórum estaba garantizado. Al margen de esta eh, discusión en cuanto a técnica legislativa, este, para saber si es que hubo o no curum en ese momento, además de esto se produce una situación compleja porque. Eh, el personal de bloque político, los eh, empleados contratados este, con cargos políticos en sí. el Consejo, que son 1.350. Eso te quería, perdón, te quería sí, consultar. Todavía que no se, cobraron. Claro, que nos especifiques. ¿qué, ¿Qué hacen estos empleados? No son los empleados que están por ahí, no sé, las secretarias o la gente que está limpiando en el Consejo, que está prestando tareas administrativas. ¿Qué hacen? ¿Qué, qué, ¿Quiénes son? Paso a explicar. Sí. Cada concejal tiene, los 18 concejales, sí. un monto en efectivo, monto en efectivo que... Todavía no quisieron eh, reconocer uh -huh. a cuánto asciende ese monto por concejal uh -huh. y si es que hay diferencias entre concejales del oficialismo y concejales uh -huh. de la oposición en el Consejo. Al margen de eso, los concejales pueden, con este monto, eh, contratar colaboradores. Algunos pueden contratar asesores, eh, personal administrativo que los eh, ayude en la tarea uh -huh. legislativa, que estén con ellos en el despacho, claro. este, que pueden cobrar hasta... Eh, entre 24.000 y hasta mil pesos, porque ninguno de estos contratados políticos, y estos son datos oficiales que uh -huh. pudimos chequearlo con la municipalidad, eh, paga ganancias. Para tributar ganancias, si sos soltero, tenés que pasar el techo de los 35.000. Claro, sí. eh, sin embargo, además de estos eh, cargos, de estos asesores. Eh, para rendir tarea eh, administrativa o de asesores en determinadas materias este, claro, que en la tarea todos legislativa los que tienen todos los cuerpos, ¿no? sí. cada concejal puede, del saldo de monto que le queda, definir realizar contrataciones por montos menores. Los contratos mm. más bajos van de 2.500 a 5.000 pesos que sirven para, en la explicación de los concejales, realizar tarea social o trabajo territorial. Es decir, los concejales tienen este, algunos 50, algunos reconocen fuera de micrófono, en off the uh -huh. record, como se dice, tener este, hasta 150 o 200 uh -huh. contratados. Romano Norri dijo que había alguno que tenía 300. Romano Le di Norri dijo nota. que había alguno que sí. tenía 300 este, para que realicen tareas en los barrios, es decir, algunos que realicen tareas de limpieza, desmalezamiento, de que fumiguen y que pinten los barrios en los que tienen trabajo con punteros políticos con el nombre del de dirigente, con el nombre de cada concejal. O sea, no, son punteros, básicamente. Son punteros. Este, lo que es extraño sí. es que eh, los concejales, inclusive los que son de cambiemos, como es el caso de uh -huh. Rodolfo Johnny Ávila, reconocieron tener contratos que realizan trabajo barrial, este, tareas de limpieza, de desmalezamiento, cuando es. Una tarea que ya realizan los empleados del municipio. Claro. Entonces, en todo caso, que la municipalidad contrate más empleados para poder asegurarse de realizar las tareas de limpieza que corresponden claro, no a todos los barrios. También, ¿no? Y no que lo okay. realicen los claro. eh, empleados de los concejales que cobran un sueldo eh, menor, entre 2.500 y 5.000 pesos, este, y que aseguran los uh -huh. concejales que lo positivo que tiene en la visión de los concejales es que con esto estas personas le están ayudando porque. Por más de que tengan el contrato más bajo de 2.500 pesos en mano, mm. ellos tienen acceso a aporte jubilatorio y a la obra social de la provincia, al subsidio de salud. Mm. En el marco de toda esta discusión, este, este mes, la municipalidad definió no enviarlos casi 10 claro. millones de pesos, que implica pagar estos contratos. Este, 1.300 dijiste. 1.350 busquera? contratados, uh -huh. ¿sí? Porque buscaban que se dé cumplimiento. Eh, a un convenio que se había firmado eh, con Casa Rosada y con entidades crediticias uh -huh. este, para que estos contratados, como el resto de los empleados de los Consejos Deliberantes, de la Legislatura, de la Administración Pública, eh, cobren no por cheque yendo a un cajero humano, yendo a ventanillas, claro, sino estén que estén bancarizados. Exactamente, que estén 100% bancarizados claro. y que eh, puedan cobrar eh, con cajero automático, tengan tarjeta de débito y puedan acceder a una tarjeta de crédito. El presidente eh, Armando Corteles, en una entrevista concedida al diario La Gaceta, publicada sí. hoy, reconoce que él tiene aproximadamente 50 empleados que cobran eh, el sueldo mínimo claro. de los mm. contratos este, y. Pese a que considera que en el caso de los que tengan los contratos más bajos, eh, teme que fueran a perder, entre comillas, porque no puedan retirar el 100% de sus haberes, mm. que va a depender de las retenciones que haga el banco para todos los trámites que implica esto. Este, pese a todas estas situaciones, él eh, la semana pasada inició los trámites con el Banco de Tucumán para avanzar con la creación eh, de estas cuentas, de estas eh, cajas eh, de sueldo, para que puedan cobrar por allí. Mm. A pesar de esto, y pensando que en esta semana estos 1.350 eh, trabajadores, empleados de bloque, empleados políticos, este, se espera que cobren, si es que esto no sucede, mantiene la advertencia el presidente de eh, acudir a la justicia uh -huh. y denunciar a los funcionarios de la municipalidad porque, según ellos, no corresponde que ellos no dispongan el envío de los fondos para. Eh, pagar los sueldos claro. a los empleados del consejo. Denunció un apriete, de sí. hecho, ¿no? El presidente. En su momento dijo que había sido una extorsión, sí. un apriete político buscando condicionar a los concejales cuando la semana pasada fue mm. la, elección la elección por la renovación de autoridades. Mm. Pasada la elección, los empleados de bloque dicen, ¿y nosotros cuándo cobramos? Claro. Algunos concejales comenzaron a eh, pagar parte de los sueldos con sus fondos, con sus sueldos o con mm. dinero de su actividad privada. Situación que no pueden hacer todos los concejales. Eh, sin embargo, en esta, eh, en esta nube de contratados que todavía no se comprende cuántos contratos tiene cada concejal, porque a las designaciones la termina firmando la presidencia del Consejo, pese a que lo soliciten los concejales, eh, hay algunos concejales que reconocieron tener entre 60 y 50 empleados, la que menos eh, empleados tiene es Sandra Manzoni con 18, pero si se hacen las cuentas, eh, los números no dan. Claro. Hay concejales que tienen... Algunos están declarando menos de Algunos que tienen, están declarando claro. menos eh, contratos uh -huh. de lo que de verdad tienen. Claro. Se espera que una vez que se realice la bancarización al 100%, eh, se aporte luz para saber efectivamente uh -huh. claro. cómo son? funciona el armado, tiene? el armado de la política a partir claro. de los cargos que da el Estado, en este caso uh -huh. el Consejo Deliberante. Gracias Martín. ¿eh? Muchas gracias. gracias. Buen día. Buen día. Martín Sierzansky, uh -huh. nuestro compañero de Política de La Gaceta. Hablándonos un poco de todo lo que tiene que ver con los subsidios del transporte y también de esta situación con los contratados del Consejo Deliberante, donde hay más eh, sombras que, que, que luces uh -huh. respecto de cuántos son, cuánto cobran y, y de qué manera y demás. Muy ¿Eh? interesante para seguir esta cobertura. Las notas de Martín las pueden ver en lagaceta.com completas y en el diario papel, por supuesto. Hoy está la entrevista con el presidente del Consejo que va a asumir, eh, Armando y No se la pierdan. Muy interesante.